Hola, ¿cómo estás? No, desde la red distinta, de los estudiados, para la compañía que es Teresa. En primer lugar, contamos con Andrea Lobo, licenciada en lengua extranjera inglés, egresada de la Universidad Santo Tomás, docente de inglés secundario con una gran experiencia en la enseñanza del idioma extranjero, tanto en el sector público como privado, en diferentes instituciones educativas de la región. A lo largo de su trayectoria con diferentes instituciones ha implementado proyectos que fortalecen el bilingüismo por medio de convenios a nivel internacional con países como Estados Unidos, Rusia, México, Perú, Argentina, Georgia, Turquía, entre otros, donde los estudiantes han podido enriquecer su conocimiento y fortalecer el proceso de aprendizaje usando la lengua de conversación, acercando a los estudiantes a nuevas culturas. Por otra parte, lideré un proyecto enfocado a la paz y convivencia con la Universidad Autónoma de México llamado Ciudad de la Paz, el cual impactó de forma positiva en el contexto escolar tanto en la institución focalizada de México y de Colombia. Apasionada por la enseñanza y la música, convencida de que a partir de ella se puede generar un adecuado aprendizaje de un nuevo idioma. Por esta razón, realizó estudios de música de forma personalizada para luego integrar la orquesta de cuerdas frotadas pertenecientes al Centro Cultural Antonio Nariño, donde interpretó el violonchelo. Un aplauso, por favor. To make all your friends feel that there is something in them. To look at the sunny side of everything and make your optimism come true. To think only of the best. To work only for the best and expect only the best. To be just enthusiastic about the success of others as you are about your own. To forget the mistakes of the past and press on to greater achievements of the future. To wear a cheerful countenance at all times and give every living creature you meet a smile. To give so much time to be improvement of yourself that you have no time to criticize others. To be too large for worry, too noble for anger. To be strong for free and too happy to prevent the presence of trouble. Returning us. Sir, National Anthem, the company teacher writes that on behalf of their institution. Please, the national teachers stand next to the national flag. Soy la Flor del Campo, Institución Educativa Departamental, Instituto Técnico Comercial de Capellanía. Javier Rodríguez, y la Dirección Maratena, Instituto El Carmen de Guachuna. Juan Carlos Prieto Bilbao, Institución Educativa Departamental, El Volcán. Víctor Manuel Gallo, Institución Educativa Departamental, Carmen de Caruca. Erika Quintero Calderón, Institución Educativa Departamental, Nuestra Señora del Tránsito. Ángel David Franco Pérez, Institución Educativa Departamental, Disque Susa. Estefanía Alejandra Vendaño, Institución Educativa Departamental, Nuestra Señora del Carmen de Lenguasaki. María Andrés Abril Ávila, Institución Educativa Departamental, Bolívar. Jessy Sierra Rojas, Colegio Cooperativo San Francisco de Asís.
Javier Hernández, Institución Educativa Departamental, Normal Superior. Diego Andrés Torres Arias, Institución Educativa Departamental, Santa María. Juan Pablo Barrera, Colegio de la Presentación. Caterina Ochoa y Pedro Rocha, Institución Educativa Departamental, Agustín Barrio. Por favor, nos ponemos de pie. Gracias. Excuse me, I don't speak English. Good morning, everyone. It is our pleasure to welcome you to the Anglo Fest at Santa Maria School.
We are grateful that you have accepted our invitation. We wish you all the best and consider you our winners from the outset. Thank you. Disculpen mi mala pronunciación, advertí que tengo una dificultad para una segunda lengua. Por ello, hoy me dirijo ante ustedes con humildad profunda y, como dice la misma novela del Niño Dios, con total respeto, porque ante mí encuentro gente demasiado capacitada en el pronunciamiento y en el conocimiento de una segunda lengua. Dios los ha bendecido con ese privilegio, del cual yo no cuento. Pero por esa misma razón, hoy como rectora del Colegio Santa María, me siento orgullosa de contar con la presencia de ustedes en este magno acto, en el cual toda la provincia se une para mostrar los avances en el bilingüismo. Esta es su casa y siempre lo será. Como decían mis palabras, ya todos son ganadores por estar acá. Bienvenidos y que sea un día de total éxito. Thank you. Victor Cator, teacher from IED Santa Maria School. Start where you are. Use what you have, do what you can. Arthur H. Welcome to the second annual fest. It is our pleasure because the finest young vocal talents for our Lost Common Province, united by your love of music in English. Bienvenidos al segundo Amplio Fest. Es un placer para nosotros ser anfitriones de los mejores talentos vocales, jóvenes de toda nuestra provincia, unidos por su amor a la música en inglés. This conference offers a unique chance for personal growth, learning and connection among like-minded students. Este concurso ofrece una oportunidad única para el crecimiento personal, el aprendizaje y la conexión entre estudiantes de mente similar. We wish all participants an unforgettable experience and great success. Deseamos a todos los participantes una experiencia inolvidable y un gran éxito. Thank you. CD presentation of the Euros. Primeramente, presentaremos a Dr. Joana Mugarichavín, licenciada en lengua extranjera inglés, egresada de la Universidad Santo Tomás, docente de inglés de secundaria con una gran experiencia en la enseñanza de idioma extranjero, tanto en el sector público como privado de diferentes instituciones educativas de la región. A lo largo de su trayectoria con diferentes instituciones, ha implementado proyectos que fortalecen el bilingüismo por medio de convenios a nivel internacional con países como Estados Unidos, Rusia, México, Perú, Argentina, Georgia, Turquía, entre otros, donde los estudiantes han podido enriquecer su conocimiento y fortalecer el proceso de aprendizaje, desarrollando clubs de conversación acercando a los estudiantes a nuevas culturas. Por otra parte, lideró un proyecto enfocado en la paz y convivencia con la Universidad Autónoma de México llamado Ciudad de la Paz, el cual impactó de forma positiva en el contexto escolar tanto en instituciones focalizadas de México y de Colombia. Apasionada por la enseñanza y la música, convencida de que a partir de ella se puede generar un adecuado aprendizaje de un nuevo idioma,
Por esta razón, realizó estudios de música de forma personalizada para luego integrar la orquesta de cuerdas frotadas pertenecientes a su hijo cultural, Antonio Narío, donde interpretó el violonchelo. Un aplauso, por favor. Ha sentado con la misma presencia en el gigante de Puerto licenciado en filosofía y lengua castellana, especialista en pedagogía y docencia. Estudiante del máster universitario de innovación educativa, se ha desempeñado como docente en distintos establecimientos educativos del departamento de Cundinamarca, teniendo como propósito la mejora de los seres humanos. Fue predicador de las escrituras bíblicas durante los años 2011 a 2022, de forma oficial. En el ámbito musical se ha desempeñado como compositor, intérprete de piano y guitarra y cantante, habiendo sido integrante de la Coral Universitaria de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, intérprete de canto lírico y de otros géneros en eventos privados. En el campo de las letras se ha de mencionar la reciente publicación del primer capítulo de su novela literaria titulada La Escuela de la Verdad, Oichi, el guerrero legendario, publicado por la editorial está en el libro de antología Canciones en la lluvia bajo tormenta. Su tesis de pregrado titulada Desobediencia civil trata de la relación entre una disertación. Obtuvo la calificación suma cum laude, máxima distinción dada por la Universidad Santo Tomás. Por último, el nombre más importante que es Jessica Montes Marcelo. Nació en Guate en 1992, aunque es ingeniera de sistemas, su interés y pasión por el arte inició desde su edad, desarrollando sus capacidades musicales en el canto como solista en diferentes ensambles corales, infantiles y juveniles de Cundinamarca. Él es integrante y voz principal de la banda de reggae Fiesta Lady Car, solista de la orquesta tropical Los Marcelo y la Nueva Generación. Además, es solista en géneros pop y rock. Actualmente es integrante y segundo voz del grupo Azalea, grupo de música andina colombiana. Varios han sido los reconocimientos obtenidos, entre los cuales se destacan el Language Institute of Fusa, docente de la. Entre los cuales se destacan en el año 2013 se logró lograr un lugar de la canción Unsesión. En el 2016, la banda Leiska ganó el Festival de Agrupaciones Nuevas. En el 2019, ganaron la convocatoria de talentos de la Gobernación de Cundinamarca. En 2021, el dueto Azalea obtuvo el tercer lugar en el Festival Nacional de Duetos, Ciudad de Cajicá. En el 2023, el dueto Azalea fue el ganador en el Festival de Música Tradicional Sextante Teatro Mario Julio Mario Santo Domingo. Un gran aplauso. Presentation of the organizer's team. Primero, contamos con Diego Torres, maestro de música de la Universidad de Cundinamarca. Realizó estudios con énfasis en guitarra eléctrica enfocada al jazz, el blues y la música instrumental. Ha realizado estudios con reconocidos maestros como Angelo Correa, Andrés Álvarez, Leonardo Luna, David Carrera, Nicolás Atahualpa Zavala, entre otros. Ha sido integrante de la IPAP de la Universidad de Cundinamarca y de distintos ensambles de música instrumental y música moderna. Magíster en Educación de la Universidad Cooperativa en Colombia. Reconocido por el Ministerio de Educación en el año 2017 por su proyecto de maestría, siendo seleccionado como becario para ir a capacitarse a Corea del Sur en la Deep Training for Colombian Teachers. Docente de música desde el año 2013 de las instituciones de Divino Sagrado de Cuba, Escuela de Música del Norte, y desde el año 2018, docente de música en la Iglesia de Santa María del Norte. Hoy presentamos a Angela Díaz, licenciada en Lenguas
extranjera, pero la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con maestría en Neuropsicología y Educación en la Universidad La Rioja de España. Asimismo, ha cursado el Diploma de Educación Continua en Liderazgo con la Universidad New City University of Miami y curso de Neurodidáctica con la Universidad La Rioja de España. Lleva una trayectoria de 8 años como docente en los diferentes grados escolares, entre los educativos privados y oficiales. Ha hecho parte del Centro de Investigación Pública Modem, adjunta a conciencia y parte activa de los programas de Student Teachers Innovation Club, cuya marca Speaks English, Fundital Club y Teachers Action, los cuales son programas impulsados por la Secretaría de Educación y la UNED. Actualmente es docente inglés de la Villa de Santa María. Seguimos con Víctor Montoya, licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad de Magdalena. Hace parte del proyecto Cundinamarca Speaks English, el cual tuvo una duración de 2 años y tuvo una inmersión en el eje cafetero durante una semana en la cual se profundizó en la enseñanza del inglés y mejorar las habilidades de los estudiantes del tratamiento. Luego, con los planteles educativos como en el Colegio de la Presentación y Cafetería, actualmente es docente de inglés de la IE de Santa María. Bachiller pedagógico de la EFUAT, licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad de Cundinamarca, magíster de Educación de la Universidad Javeriana, especialista en lingüística de inglés de la Universidad de Colombia, English Proficiency New World. Docente de la Villa de Santa María con una trayectoria de 20 años en la enseñanza de inglés escocés. Por último, presentó la presencia de instructores, licenciada en español e inglés de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en tecnología de la educación, docente de inglés durante 18 años. Ha hecho parte de diferentes proyectos impulsados por la SEC y la UNED, entre los cuales se encuentra Cundinamarca Speaks English. Muchas gracias. Eight song Pretty Woman by the student María Valentina Gómez Molina. Never give up, for that is just the place and time. The tide will turn. Harry Beckerstow. Mixed dance by the class 904. Success is not how high you have climbed, but how you make a positive difference to the world. Roy T. Bennett. Do 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 do
Estudiantes con su respectiva pista. Modalidad coro, podrán participar máximo 10 estudiantes junto con el docente o director del coro y su respectiva pista. Juvenil, grado noveno, décimo y once. Modalidad solista, podrá participar un estudiante con su respectiva pista. Modalidad coro, podrán participar máximo 10 estudiantes junto con el docente o director del coro y su respectiva pista. Modalidad palo, podrán participar 5 integrantes máximo. Estudiantes de los grados de sexto a once, donde podrá estar incluido el docente o director de la banda. Segundo, generalidades. Los participantes al concurso AngloFest son estudiantes de secundaria o media, de grado sexto a once. La canción seleccionada por los participantes es en inglés y el género es de libre elección.
Es importante recalcar que las canciones deben contener por lo menos dos estrofas y el coro, y estas no deben exceder los 5 minutos. El participante podrá utilizar el vestuario que considere acorde a la canción o bien podrá aportar el uniforme de su plantel educativo. En el caso de los estudiantes que participan como solista o coro, usarán pista sin voz. No se acepta cantar sobre la pista de la canción original. 3. Ítems de evaluación. Los jurados que son externos a la institución educativa de Departamento de Santa María tendrán en cuenta los siguientes parámetros con un total de 100 puntos distribuidos de la siguiente forma. Categoría solista. Aspectos a valorar. Vocalización y pronunciación, 30 puntos. Afinación, 15 puntos. Ritmo, 15 puntos. Manejo del escenario y la expresión corporal, 15 puntos. Dominio de letra, 15 puntos. Y voz, 10 puntos. Coro. Aspectos a valorar. Vocalización y pronunciación, 30 puntos. Afinación, 30 puntos. Ritmo, 30 puntos. Afinación, 15 puntos. Ritmo, 10 puntos. Ensamble, 15 puntos. Dominio de letra, 15 puntos. Y armonía, 15 puntos. Categoría banda. Vocalización y pronunciación, 30 puntos. Afinación, 15 puntos. Ritmo, 15 puntos. Manejo del escenario y expresión corporal, 10 puntos. Dominio de letra, 15 puntos. Y ensamble, 15 puntos. Y de Opening Pre-Juvenile Category. Institución Educativa Departamental Normal Superior, Jerry Linney, Aguilar Bonilla. Y se prepara Diana Alejandra Sierra Castilblanco de la Institución Educativa Departamental Bolivia. Thank you.
Thank you.
Burning
A continuación, Institución Educativa Departamental, Nuestra Señora del Tránsito, Tania Lisset, Pedraza Moreno. Con la canción Tandem by Ruti. Por favor, al estarse la institución Disque Susa, Sara Lisset, Mora Pincha. Wishing on everyone that you've been mine.
Good morning, I am Sarah Alex Francis Uber. I wish you a nice to present the song Snowman by Sierra.
Let it be. Don't breathe, don't let go. You breathe this one who carry me. We don't let the run of honey. We don't let the run of honey. Don't breathe, don't let go. You shed tear. Who hear my secrets? We need to have ears, baby. We need to have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, cause I'm stressed out and that will be prison. Yeah, you are my home, my home for the season. So come on, let's go. Let's go get on zero and have a good time. I love you forever, we'll have some fun. Yes, the heat and the cold, we'll live happily. Please don't forget your Christmas, Christmas baby. Must go and be. Yeah. Must go and be. Baby. Thank you. I'm not going to do it.
Okay. Mr. Man, my dear,
Excelente presentación de nuestra estudiante, demos de un buen sol de aplausos. A continuación, la categoría coro de juvenil. Institución Educativa Departamental Agustín Vara. Los participantes María Jimena Jorge Torres y Cristian Lorenzo de H.B.I. Con la canción Sweet Dreams by Everything. Y por favor, se alista el coro de Escolín de la presentación. Thank you.
Thank you.
El Carmen, Cristian Yanis Vargas Romero y Cristian Camilo Palacios Casas con la canción Your Flower by Billy Eilish. Y por favor, se alista el coro de la Institución Educativa Departamental, Instituto Técnico Comercial de Caballero.
Y
Bueno, a continuación tendremos un breve proceso de aula. Las chicas de María, por favor, se pueden retirar del aula a tomar su descanso y los demás invitados pueden quedarse en sus lugares para tratar de reunirse. Muchas gracias. Y las chicas de María también.